buenas chicos, soy Halls y nos encontramos en mi ciudadela. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo conseguir la nueva montura del evento estacional del festín del festival de invierno. Vamos a ver dicha montura y cómo conseguirla. ¡Vamos allá! La nueva montura la tenemos aquí, que es Esbirro de Gruñoncio. Ahí la tenéis, ¿vale? Es un Yeti, ya muchos el modelo lo conocéis, como el de los desafíos, pero bueno, más oscurito. Y está bastante gracioso. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Pues bueno, se creía que iba a ser matando un rare, pero no. Lo tendremos en Easy Silvapellizco, ya que vende un objeto que se llama Regalo Salvaje, por 5 suministros alegres. Con estos suministros, que podemos conseguirlo con las misiones diarias que tendremos en nuestra ciudadela del evento, que nos lo proporciona Pita, podremos comprar una vez al día este regalo salvaje. Dentro del regalo tendremos muchísimas cosas que podremos obtener. Podemos obtener el medallón de PvP, podemos obtener el elixir de leveo. Y entre todas esas cosas podremos encontrar la montura. Esto no existía antes en el de Halloween. Y bueno, es una muy buena opción para que tengas que hacerla diaria todos los días y te pueda tocar o no la montura. Por lo cual, bueno, hay que estar constantemente haciendo las misiones, comprando el regalo una vez que has adornado toda tu ciudadela con todos los objetos que vienen aquí. Y nada, pues simplemente eso: coger, comprar regalo salvaje, abrirlo. Y existe la posibilidad de que te toque. No es muy alta, como siempre por el tema de las monturas, pero cuanto más personajes hagáis las diarias y más regalos consigáis abrir, pues más posibilidades de llevaros la montura. O sea, no tiene absolutamente nada más para poder conseguir la montura. Como he dicho, hacer las misiones diarias, os darán los suministros alegres, que es la nueva moneda del evento del festín del festival de invierno. Sí, os venís a Izzy Silva Cedo en vuestra ciudadela y le compráis el regalo salvaje, y si tenéis suerte, pues os saldrá esta fabulosa montura que se llama Esbirro de Gruñoncio. Y bueno chicos, pues no tiene más, no me voy a alargar más en algo que es bastante sencillo de explicar. Espero que tengáis muchísima suerte en vuestra captura de la mascota. Espero que tengáis que hacer muchísimas diarias y abrir 200 regalos. Y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo o ha ayudado, recordad darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordar que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite oficial www.altertime.es. Nos vemos en el siguiente vídeo.